Informe de Gobierno, Administración 2012-2015. Doctor José Eduardo de Alba Anaya, Presidente Municipal. Adquisiciones. Terreno para rastro municipal. Sabedores de la necesidad de contar con un espacio para la construcción de un nuevo rastro que mejore el servicio para los habitantes del municipio, adquirimos en compraventa un terreno con una superficie de aproximadamente 16.632 metros cuadrados. Invertimos la cantidad de 1.706.068 pesos por concepto de compra, escrituración e impuestos. Adquirimos por gestiones municipales la donación de un camión marca International, modelo 2006 para 35 pasajeros. Parques y jardines. Con una inversión de 81.491.99 pesos, adquirimos herramientas que facilitan el trabajo de los jardineros y permitan ofrecer un mejor servicio, manteniendo las áreas verdes municipales en constante embellecimiento. Rastro municipal. Con una inversión municipal de 39.000 pesos, adquirimos una carrucha o polipasto para el rastro municipal, con la cual beneficiamos a 48 carniceros y a la población en general. Seguridad pública. Por gestiones realizadas, obtuvimos una patrulla equipada, marca Dodge Ram, 4 puertas, color blanca, modelo 2014. Dotamos de uniforme completo a cada elemento, lo que reflejó un gasto de 108.576 pesos. Además, la Federación, a través del Gobierno del Estado de Jalisco, otorgó un uniforme más para cada elemento. Tránsito. Buscamos ofrecer un mejor servicio y mayor cobertura en cabecera municipal y delegaciones. Adquirimos una unidad marca Nissan NP300 2016 con valor de 214 mil pesos que equipamos con señal de radiocomunicación y luces, con un gasto de 56 mil pesos. Programa Centros Poder Joven. Por gestiones ante el Instituto Mexicano de la Juventud, dentro del programa Centros Poder Joven, adquirimos mobiliario y equipo con valor de 90 mil pesos. Equipamos con cableado de voz y datos las oficinas de la unidad administrativa, lo cual permite ofrecer internet gratuito a niños y jóvenes en el espacio Poder Joven, con una inversión de 31 mil pesos. Protección civil. Por gestiones con empresas particulares, obtuvimos la dotación de 20 uniformes para los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Obras que trascienden. Mejoramos la infraestructura urbana. Con una inversión de 2.777.777.78 pesos, estamos construyendo el nodo vial o glorieta en carretera hacia Valle de Guadalupe. Obra que permitirá mejorar la vialidad, dará mayor fluidez y evitará accidentes automovilísticos, además de ser una entrada digna a la ciudad. Pensando en brindar seguridad a los estudiantes que asisten a la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara, estamos construyendo un puente peatonal sobre la calle Francisco Medina de la Torre, con una inversión de 1.178.926.78 pesos. Remodelamos el puente Pedro Moreno y colocamos en cada esquina piezas de ornamento fabricadas en cantera, lo que generó un gasto de 36.700 pesos. Con esto, mantenemos en constante embellecimiento la arquitectura urbana de nuestro municipio. Con una inversión de 1.500.000 pesos, realizamos la obra integral de la calle Corregidora, con la colocación de concreto hidráulico, rostros de cantera en machuelos, ampliación de banquetas, mobiliario urbano y alumbrado. Mejoramos considerablemente la imagen de esta parte de la ciudad. Conscientes de la falta de espacios para la promoción de la cultura, la presentación de las artes y el esparcimiento de los sanmiguelenses, a través del Fondo de Cultura estamos construyendo y equipando el Auditorio Jesús Delgado, con una inversión de 6.698.550 pesos.
Comprometidos con los sanmiguelenses, proporcionando más y mejores espacios para la práctica deportiva, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva, estamos construyendo el gimnasio en el Parque Deportivo Santa Bárbara, con una inversión de 1,450,000 pesos. Continuamos con la remodelación del campo de béisbol Miguel Montero, con un gasto ejercido de 247,843 pesos 3 centavos. Vialidades dignas para la población. A través del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 y Apoyos a Municipios para Infraestructura 2015, realizamos obras públicas de beneficio para los sanmiguelenses, al contar con calles más dignas. Calle Bartolomé de las Casas, con una inversión total de 2,661,798 pesos 40 centavos, construimos 2,408.47 metros de concreto hidráulico, 188.10 metros de red de alcantarillado, 396.30 metros de red de agua potable y 534.16 metros en banquetas. Calle Demetrio Mena en la delegación de Santa María del Valle. 1.098 metros cuadrados de concreto hidráulico, 132.43 metros de red de alcantarillado, 147.22 metros de red de agua potable y 196.99 metros de banquetas. Inversión total de 2.479.278 pesos. Calle Domingo Arias en la delegación de Santa María del Valle. 1.559.20 metros de concreto hidráulico, 215.27 metros de red de alcantarillado, 286.81 metros de red de agua potable y 200 metros de banquetas. Inversión total de 2.607.714 pesos 38 centavos. Con una inversión total de 2.500.000 pesos, pavimentamos con concreto hidráulico la calle Anastasio Bustamante, entre el carril municipal y entrada a la empresa Loma Lacetex Planta Bajío. Mediante el Fondo Regional 2015, con una inversión de 900 mil pesos, realizamos la pavimentación y obras complementarias de la calle Rubí, entre Arroyo de Minas e Insurgentes. Y por un monto ejercido de 732 mil 96 pesos 64 centavos, la pavimentación de la calle Prolongación Corregidora de José María Lozano hasta Insurgentes. Continuamos con la terminación de la obra de construcción del muro de contención frente al Centro de Exposiciones. Recurso invertido de 137.376 pesos 50 centavos. La obra de continuación del corredor comercial turístico requirió la reparación de las calles transversales a este. Realizamos los empates en concreto hidráulico con las calles Tepeyac y Victoria, con una inversión de 211.501 pesos 40 centavos. En concreto y asfalto, con la calle Jesús Delgado Oriente, inversión de 32.793 pesos 20 centavos. En asfalto, con las calles Vicente Guerrero y Juan Álvarez, gasto invertido de 138.695 pesos 17 centavos. Servicios básicos en la ciudad y las comunidades. Con mejor visibilidad otorgamos mayor seguridad a los conductores, además de mejorar la imagen nocturna en el ingreso o paso por la ciudad. Por ello, instalamos alumbrado público en el corredor comercial turístico, de la calle Insurgentes a Glorieta San Miguel, con un costo de 1,000,000 pesos. En el ingreso a la delegación de Mirandillas colocamos alumbrado público, con una inversión de 17,190 pesos. A través del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal, llevamos a la comunidad de La Perilla el servicio de electrificación con la colocación de 15 postes y 600 metros de red. Construimos 3,350 metros de línea de conducción de agua potable con 7 tomas domiciliarias y cárcamo de bombeo, colocando un tanque elevado para la distribución del agua potable. Servicios que requirieron la inversión total de 2,737,573 pesos.
Con una inversión total de $2,295,299.71, llevamos mediante la atención a zonas prioritarias en fraccionamiento Jardines de San Miguel el servicio de electrificación, con la colocación de 21 postes, 2 transformadores y 600 metros de red eléctrica, 600 metros de línea de conducción de agua potable y 560 metros de red de drenaje y alcantarillado. En la comunidad rural del Ojo de Agua, con una inversión de $81,828.17, construimos un vado y apoyamos con el material para la construcción del vado en la comunidad de Las Alazanas, gasto reflejado de $7,799.04. Con un gasto ejercido de $31,200, apoyamos en la construcción del colector de la Sagrada Familia. Con una inversión de $909,749.95, distribuimos 30 baños con sistema biodigestor, beneficio logrado para las comunidades de La Perilla, San Agustín, El Compás, La Tapona, Puerta de Saus y El Derramadero. En el Centro de Salud de la Delegación de Mirandillas construimos un salón de usos múltiples, recurso invertido de $116,600. Obras de apoyo a instituciones educativas. Con una inversión de $133,830, construimos en la Escuela Secundaria Foránea 77, Juan de Dios Robledo, el mamposteo para la cancha de básquetbol. En la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, módulo San Miguel el Alto, con una inversión de $174,837.50, construimos la barda perimetral. Apoyamos con mano de obra para la construcción del muro perimetral poniente de la Escuela Secundaria Técnica número 25, gasto invertido de $141,221.20, y en la Escuela Anselmo Ramírez para la construcción del patio cívico y barda perimetral, monto invertido de $20,100. Conservación y mejoramiento del patrimonio municipal. Conscientes de la necesidad de mantener en óptimas condiciones y embellecer los inmuebles reconocidos como monumentos culturales, arquitectónicos e históricos, remodelamos el Salón de Expresidentes, recinto oficial para la celebración de sesiones del Honorable Ayuntamiento. Inversión de $728,936. En este recinto se pintó un mural denominado Línea de Tiempo, Legado de un Pueblo, declarado por el Honorable Ayuntamiento como Patrimonio Cultural Municipal y registrado por su autor ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Dimos mantenimiento al piso de la Plaza de Armas Ramón Corona, con un gasto de $38,255. Rehabilitamos la Plaza de Toros de la Delegación de Santa María del Valle y la Plaza de la Delegación de Mirandillas, acciones que reflejaron un gasto por la cantidad de $34,171.18. Remodelamos las oficinas del antiguo Hospital del Señor de la Salud, inversión de $58,466.23. En la Delegación de Mirandillas construimos un salón de usos múltiples, inversión de $143,946.32. Continuamos con la rehabilitación y mantenimiento de la Plaza de Toros Carmelo Pérez. Se reflejó un gasto de $43,530.43. Reparamos e impermeabilizamos la azotea del comedor asistencial, inversión de $181,087.73. Buscamos mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos del municipio, dando mantenimiento constante para que los sanmiguelenses cuenten con áreas dignas para la práctica deportiva y el esparcimiento. Apoyos para delegaciones y comunidades. Aportamos económicamente la cantidad de $60,000 para la obra de restauración del templo de la comunidad de Belén, $200,000 para la construcción de la sala de velación de la delegación de Mirandillas y $300,000 para la construcción de una capilla en el panteón de la delegación de San José de los Reynosos.
Eventos realizados. Feria San Miguel 2014. Dentro del marco de la Feria San Miguel 2014, llevamos a cabo por segunda ocasión la Expo Pacaballo San Miguel, con diversos eventos familiares y de tradición charra. Logramos un mayor reconocimiento de San Miguel el Alto y los ciudadanos que se desarrollan en la actividad económica de la ganadería. Llevamos a cabo el certamen Señorita San Miguel 2014, coronando a Karen Natalie Naveja González. Ofrecimos a la ciudadanía presentaciones artístico-musicales en el Teatro del Pueblo. Todo con un gasto ejercido de $1,144,749.72. Rescate histórico y cultural. Con una aportación municipal de $17,000 y un gasto total de $37,000, llevamos a cabo en el municipio el evento cultural e histórico denominado Día del Cristero, con conferencias, presentaciones artísticas y exposiciones. Resaltamos una parte de la historia del país, la Guerra Cristera. Festejamos 193 años de municipalización de San Miguel el Alto, conmemorándolo con la realización de la tradicional Semana Cultural. Contamos con presentaciones de artistas locales y foráneos y apoyos culturales por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Gasto ejercido de $100,000. Distinciones. En el Día Internacional de la Mujer, con un gasto de $6,000, reconocimos a las mujeres sanmiguelenses con el evento llevado a cabo en la Plaza de Armas Ramón Corona. Contamos con la participación de aproximadamente 795 mujeres que se acompañaron de familiares y amigos. Reconocimos la labor de los docentes del municipio, a quienes ofrecimos un convivio por el Día del Maestro. Entregamos 20 reconocimientos a maestros jubilados. Evento que reflejó un gasto de $49,657. Destacando el esfuerzo y dedicación de estudiantes sanmiguelenses, realizamos una ceremonia cívica en la que reconocimos a los alumnos que sobresalieron en su grado, grupo y escuela por su aprovechamiento escolar durante el ciclo escolar 2014-2015. Otorgamos un total de 195 reconocimientos. Fomento deportivo. Por segunda ocasión en el municipio, llevamos a cabo el evento deportivo de atletismo Copa Jalisco, con una participación de aproximadamente 300 atletas procedentes de varios estados de la República Mexicana. Con una inversión de $78,000, llevamos a cabo los tradicionales torneos de Semana Santa 2015, en las disciplinas de fútbol-soccer, fútbol-7, voleibol, básquetbol y béisbol. En conjunto con la empresa Loma Lacetex, realizamos la segunda carrera 5K San Miguel el Alto, partiendo y terminando en la Plaza de Armas Ramón Corona. Participaron 648 atletas. Asimismo, se instauró la primer vía recreativa dominical, en la que participaron adultos, niños y jóvenes, quienes paseaban por las calles destinadas como vías, en bicicleta, triciclo, patineta o simplemente caminando. En el Estadio de Béisbol Miguel Montero, realizamos el partido de estrellas con la participación de las mejores jugadoras de béisbol de la Liga Alteña. Apoyamos con trofeos y reconocimientos, con un gasto de $5,200. De noviembre de 2014 a febrero de 2015, en colaboración con la empresa Loma Lacetex, llevamos a cabo cada jueves a las 20 horas un bicipaseo que fomentó la participación de la ciudadanía en su activación física en una convivencia sana y agradable. Programas para el desarrollo. Programa de concurrencia. Logramos la aceptación de 18 proyectos, con un total de 58 beneficiados, con tractores, implementos, bodegas y otros, haciendo un monto de $6,603,399. Por gestiones con la Secretaría de Desarrollo Rural, logramos el apoyo para la adquisición de sementales, con una inversión de $275,000, beneficiando a 19 ganaderos.
la donación de 150 toneladas de composta para 200 productores y 500 sacos de semilla de 20 kilogramos cada uno para 200 agricultores y ganaderos. Logramos la donación de 100.000 peces tilapia para 50 productores con bordo. Con el programa de CONASU o COAUSA, gestionamos y logramos la construcción de un bordo nuevo en la localidad de La Mata, con un valor de 862.245 pesos. Mochilas con útiles. En colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, entregamos para el ciclo escolar 2015-2016 un total de 20.980 paquetes de útiles escolares y mochilas para los alumnos del municipio de escuelas públicas que cursan el nivel básico. Aportación económica municipal de 1.527.393 pesos 56 centavos. Apoyos a jefas de familia. A través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado, seguimos apoyando a mujeres jefas de familia. Contamos actualmente con 48 ciudadanas del municipio beneficiadas con este programa, quienes reciben el apoyo bimestral de 2.018 pesos cada una. Seguro de vida, jefas de familia. Gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal el beneficio para los hijos de dos familias en estado de orfandad materna. Hasta la fecha, la Secretaría ha otorgado 16.389 pesos a una familia y 7.380 pesos a otra. Programa 65 y más. El Gobierno del Estado, en conjunto con el Gobierno Municipal, apoya a 172 adultos mayores de 65 años del municipio, quienes reciben mensualmente 1.009 pesos. Coordinamos la entrega de 1.744 televisiones de pantalla plasma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, Pensión para Adultos Mayores, DICONSA, Estancias Infantiles y Programa de Inclusión Social. Transición PAL a Prospera. Gracias a la gestión municipal, realizamos la transición de 53 titulares del programa alimentario al programa de inclusión social, con el cual estas familias recibirán más apoyo para educación, alimentación y salud. Escuelas de calidad. Entregamos apoyo con recurso económico para las escuelas del municipio que participan en el programa Escuelas de Calidad, ciclo escolar 2014-2015. Aportamos la cantidad de 160.000 pesos. Salud de la mujer. Interesados en la salud de la mujer, apoyamos con el servicio de mastografías gratuitas para las mujeres sanmiguelenses, con un total de 500 mastografías realizadas, que reflejó un gasto municipal de 84.999 pesos. De los resultados obtenidos, brindamos asesorías, canalizaciones y apoyo de traslado de mujeres en casos especiales para su oportuna atención a la asociación civil denominada Salvati. Medio ambiente. Educación ambiental. Buscamos concientizar a temprana edad el cuidado del medio ambiente. Por ello ofrecimos talleres de educación ambiental en instituciones educativas de nivel primario. Atendimos a más de 1.000 alumnos. Mediante campañas proporcionamos información sobre sensibilización ambiental en relación a maltrato animal, contaminación del agua, cuidado del agua y el no tirar basura. Comprometidos con los trabajos y acciones en combate a la deforestación, donamos un total de 6.000 árboles. Trabajamos por mejorar la imagen del municipio. Realizamos la limpieza de accesos carreteros y de terrenos baldíos. Residuos de manejo especial. Mediante el programa Electroacopio Jalisco 2015, logramos el acopio de 1.075 kilos de material electrónico, con la participación de la población y empresas del municipio.
logramos ser uno de los municipios de la región Alto Sur más activos en la participación de este programa. Como municipio responsable de los residuos de manejo especial, contamos con un centro de acopio de llantas en desuso, totalmente gratuito. Reunimos un aproximado de 27.000 kilogramos en llantas. Conmemoraciones. Realizamos la Feria Ambiental con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. Contamos con el apoyo de las dependencias de GIAS, CONAFOR, CEA, CEMADET, SEMARNAT, con actividades enfocadas a la sensibilización ambiental. En el Día del Árbol, 10 de julio, realizamos la reforestación de 100 árboles de especies adecuadas al clima de nuestro municipio. Junta Intermunicipal Alto Sur, GIAS. Como municipio integrante de la Junta Intermunicipal Alto Sur, realizamos en conjunto diferentes proyectos y acciones de beneficio para los 12 municipios que la integramos. Detectamos los principales problemas ambientales para obtener registro y las acciones a seguir. Recibimos 24 contenedores para residuos sólidos. Fueron instalados en espacios públicos, en instituciones educativas y delegaciones. Realizamos el proyecto de ordenamiento ecológico de la región Alto Sur, primera etapa, a escala de 1 a 50.000, con una inversión de 3 millones de pesos por parte del gobierno del estado. Cursos y capacitaciones. Participamos en 6 cursos de capacitación: manejo y acopio de residuos electrónicos, ordenamiento ecológico territorial, marco jurídico ambiental, plan de acción climática, prevención de riesgos para la salud por uso de agroquímicos y educación ambiental. Acciones de beneficio. Justicia y asesoría. Realizamos 110 audiencias conciliatorias sobre problemas vecinales. Logramos un acuerdo entre el 97% de las partes. Asesoramos jurídicamente a 68 personas. Regularización de predios rústicos. A través del decreto 17.114 se regularizan los predios rústicos de la pequeña propiedad. Logramos que 6 sanmiguelenses obtuvieran el título de propiedad de sus predios. Actualmente están en trámite de regularización 11 expedientes. Tránsito. Implementamos un apartado en la página oficial municipal en la que los ciudadanos pueden consultar la existencia de alguna infracción de forma fácil, ya que solo requiere el ingreso del número de placas y el número de serie del vehículo. Apoyo a estudiantes y deportistas. Apoyamos económicamente a los atletas del municipio que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional. Por medalla obtenida, otorgamos mensualmente 1.200 pesos por el oro, 1.000 pesos por la plata y 800 pesos bronce. Con una inversión de 53.060 pesos, beneficiamos a 758 deportistas sanmiguelenses de la Liga Municipal de Fútbol, con el pago del 50% del seguro deportivo. Continuamos ofreciendo el servicio de transporte gratuito para estudiantes universitarios que se trasladan a las ciudades de Tepatitlán de Morelos y San Juan de los Lagos. Obtienen el beneficio un total de 210 estudiantes. Caminos rurales. Rehabilitamos 102 kilómetros de caminos rurales. Beneficio para los habitantes y las localidades de Tierra Blanca, El Tigre, Maravillas, Las Pilas, Cruz de Orozco, La Estancia y El Rincón de Chávez. Nomenclatura vial. Colocamos nuevas placas de nomenclatura en las calles y avenidas de la cabecera municipal y las delegaciones. Un palacio municipal digno y orgullo de los sanmiguelenses. Reparamos la puerta de ingreso a Palacio Municipal y la de todas las oficinas que se encuentran dentro de este. Construimos la puerta ubicada en el centro del patio de Presidencia Municipal. Acciones que generaron un gasto de 92.153 pesos 88 centavos. Colocamos letreros con el nombre de cada una de las dependencias y dimos mantenimiento con pintura a los muros de los corredores.
Con una inversión municipal de 45 mil pesos, equipamos con sistema de sonido ambiental el Salón de Expresidentes, con internet inalámbrico y extensiones telefónicas. Adquirimos e instalamos 12 micrófonos, todo a la vanguardia de la tecnología en equipamiento y utilizando mano de obra propia. Reubicamos la galería de fotografías de expresidentes municipales y colocamos una vitrina en que se exhiben reliquias de considerado valor histórico. Promoción turística. Promocionando turísticamente a San Miguel el Alto, dimos atención y facilidades para la grabación del programa de televisión Extranormal, la realización de una investigación de la revista nacional México Desconocido, la grabación de varias escenas de la película Mr. Pig del cineasta Diego Luna, la promoción de la industria textil de San Miguel el Alto en el programa de televisión La Colorina, la grabación del video promocional de San Miguel el Alto, impulsado por el gobierno del estado de Jalisco y realizado por Mosaico México. Llevamos a cabo la producción del video promocional San Miguel el Alto, con un gasto por la cantidad de 24.360 pesos. Colocamos en los espacios más concurridos de la cabecera municipal mamparas que contienen información turística, con un gasto ejercido de 8.612 pesos. Con miras a la integración de nuestro municipio al programa Pueblos Mágicos, conformamos el Comité Pueblo Mágico San Miguel el Alto, con ciudadanos sanmiguelenses interesados en el desarrollo turístico y económico de San Miguel el Alto. Hemos logrado posicionar a San Miguel el Alto como un municipio único, no solo en la región de Los Altos, sino a nivel nacional, ya que contamos con atributos materiales, naturales y culturales que lo posicionan como un nuevo destino turístico y de desarrollo económico. Ofrecimos recorridos turísticos guiados para visitantes al municipio. Atendimos a grupos de docentes, pensionados, estudiantes de turismo, grupos de extranjeros provenientes de Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y España. Dimos atención a promotores turísticos de las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes, con un promedio anual de 1.250 visitantes. Educación. Apoyamos en la remodelación del laboratorio de cómputo de la Escuela Secundaria Técnica 25, con mano de obra para la instalación de la red de datos y cableado. Apoyo invertido de 35 mil pesos. Por gestiones de este gobierno, logramos la firma del acuerdo con el secretario de Educación para la construcción de un centro de estudios científicos y tecnológicos, para lo cual dimos en donación un terreno con una superficie de 15.192.15 metros cuadrados, mismo que tiene un valor comercial superior a los 18 millones de pesos. Gracias a las gestiones realizadas con el gobierno del estado, fuimos uno de los municipios beneficiados, ya que logramos la dotación de mobiliario escolar para 50 instituciones educativas públicas del municipio de nivel básico, mobiliario con un valor de 4 millones de pesos. El municipio cubrió el gasto generado por el traslado de dicho mobiliario por la cantidad de 80 mil pesos. Normatividad. Contar con disposiciones que regulen las acciones que nos dirijan al logro de las metas y que rijan el procedimiento a seguir. Todo encaminado al mejoramiento de San Miguel el Alto. Creamos y publicamos 5 ordenamientos municipales. Reglamento del Comité Pueblo Mágico de San Miguel el Alto, Jalisco. Reglamento de anuncios para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Reglamento Municipal de Fomento a la Cultura del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Conformamos el Consejo Ciudadano para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, el cual es un órgano de colaboración, asesoría, consulta y opinión ciudadana, integrado por los diferentes sectores de la sociedad. Campañas de salud. En 2013 iniciamos con el proyecto Con Salud Bucal Sonrisa Brillante para Nietos y Abuelos,
a través del módulo itinerante propiedad del Ayuntamiento Municipal, contando con el apoyo de la Secretaría de Salud, quien proporciona el personal especialista en salud bucal. Brindamos atención a niños de educación primaria y a adultos mayores con el servicio de limpieza bucal, diagnósticos, extracción de piezas, obturaciones de amalgamas y resina, curaciones temporales, todo gratuitamente para los sanmiguelenses. Donación de terreno para Hospital de Primer Contacto. Gestionamos ante la Secretaría de Salud la ampliación del Hospital de Primer Contacto. Para tal realización, entregamos en donación un terreno de 2010.83 metros cuadrados, encontrándose actualmente en proceso de construcción. En miras de lograr el nombramiento de Pueblo Mágico y pretendiendo mejorar la imagen urbana del centro histórico, en cooperación con propietarios al 50%, rehabilitamos con pintura la fachada de las viviendas del primer cuadro, con un gasto ejercido de 103.707 pesos 47 centavos. Finanzas. Deuda. Iniciamos esta gestión de gobierno heredando de administraciones pasadas una deuda pública de 27.244.222 pesos 82 centavos, que se adquirió por concepto de compra de bodegas y maquinaria pesada, construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y de polideportivo, y la sustitución de luminarias en el alumbrado público. Además de la cantidad de 4.596.485 pesos 73 centavos en pago pendiente a proveedores. Hemos reducido esta deuda con el pago de 7.515.224 pesos 8 centavos y pagado 3.655.882 pesos 20 centavos por concepto de intereses del total de la deuda. Hemos liquidado la deuda a proveedores. Se ha pagado un total de 15.764.592 pesos un centavo entre deuda pública, proveedores e intereses, cantidad que pudo haber sido utilizada en más acciones de beneficio para los sanmiguelenses. No obstante, hemos realizado obra pública sin adquisición de más deuda para San Miguel el Alto. Actualmente la deuda pública del H. Ayuntamiento asciende a 19.728.998 pesos 68 centavos. Recaudación. Obras públicas. Por concepto de trámites, permisos y licencias otorgados, recaudamos 278.896 pesos 10 centavos. Juzgado Municipal. Por concepto de multas, por faltas administrativas cometidas, recabamos la cantidad de 117.920 pesos. Feria San Miguel 2014. Por eventos, permisos, licencias y concesiones realizados y otorgados durante la Feria 2014, obtuvimos un ingreso de 1.478.280 pesos. Catastro. Por concepto de recaudación del impuesto predial, por transmisiones patrimoniales y servicios diversos, esta dependencia ingresó la cantidad de 9.757.300 pesos 45 centavos. Padrón y licencias. Por licencias de negocios comerciales y prestadores de servicios con licencia municipal, recaudamos 640.000 pesos anuales. Agradecimientos. Quiero agradecer de la misma manera a la administración presente por todas las facilidades que nos ha otorgado también en la realización de este trabajo y pues todas las personas que han estado al pendiente de que todo se haga de la manera más correcta, estamos pues a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por el apoyo de la sembradora. Mi nombre es Javier Prado, me apoyaron con un traductor. Aquí, gracias al señor presidente que está aquí presente, no estuvieran ustedes tampoco aquí como tal. Entonces, primeramente un aplauso al señor presidente. En nombre de los chicos y en nombre personal quiero agradecer a esta administración por su gran trabajo y sobre todo decirle al doctor José Eduardo de Alba
que muchísimas gracias por su apoyo incondicional, que le vamos a estar agradecidos toda la vida porque trabajó muy bien con nosotros. Muchísimas gracias por todo. Agradecida conmigo y con la nos ha estado siempre muy feliz. Gracias a todos ustedes. Me voy, pero me voy muy contento con todos ustedes. Gracias. Estos fueron los logros alcanzados durante este tercer año de gestión de la Administración Municipal 2012-2015, logros que serán las bases de un desarrollo sustentable del municipio de San Miguel el Alto.